Bueno, don Celso, gracias por la entrevista que usted me permite y espero que esto vaya en beneficio de como nosotros como gremio, ya que nosotros durante 23 años hemos sido fuimos abandonados por nuestros líderes, ¿verdad? Y hoy viendo la necesidad de nuestra familia, de nuestro gremio y aquellas personas que no tienen los recursos para estar en este tipo de reuniones, pues nosotros salimos al frente un grupo de desmovilizados con el fin de llevarles a ellos el mensaje donde nosotros más o menos queremos llegar. Aquí nosotros no hemos sido muchos, no hemos sido beneficiados, hemos quedado abandonados. Entonces hoy estamos retomando esta lucha como gremio para que se nos escuche. Nosotros no andamos aquí haciendo ningún este tipo de manifestación en contra de nadie, sino a favor de nosotros como gremio. Apartándonos un poco de lo que es política únicamente gremial, porque ahora nuestra gente como en política no quiere involucrarse en un censo y es una de las cosas que a nosotros nos ha hecho daño, porque siempre hemos sido utilizados en política y al final hemos sido abandonados. Entonces hoy viendo la necesidad de todas esas personas que están en el abandono, los madres de los caídos, los lisiados de guerra, los huérfanos, incluso nuestros gremios de desmovilizados, nos hemos dado la tarea de llevarles el mensaje hasta donde estén, que se organicen como gremio, porque es la única manera que nosotros podemos salir adelante, todos juntos como gremio. Aquí no tiene nada que ver con política, sino única y exclusivamente todo lo que es el gremio de la resistencia a nivel nacional, donde esté y como esté, tiene que integrarse para que seamos una sola fuerza y llegar a donde nosotros queremos llegar, que es que se nos escuche nuestras demandas y nuestros beneficios que están ahí en algún lugar, que por alguna razón, bueno, nosotros no hemos llegado a ellos. Porque ha habido mucha desconfianza con la gente que ha estado al frente y nosotros pensamos sacar la cara por toda esta gente que está a las espaldas de nosotros, que nadie la ve ni la escucha, solamente cuando hay campañas políticas. Ahora, la gente que estuvo dentro de la fila de la contra y a raíz de la muerte del coronel Bermúdez asumió el mando como Junta Directiva Provisional y que hoy gozan de beneficio, ¿no se acuerdan de ustedes? Exactamente a eso nos referimos nosotros, que hay gente que ha usado el nombre de nosotros únicamente para subir ellos y de nosotros se olvidaron. Únicamente se acuerdan cuando hay campaña política. Pero en estos momentos que nosotros necesitamos de ellos, aquí no hay uno solo en estos grupos de gremios que somos nosotros los desmovilizados y colaboradores de la contra. En cifras matemáticas, aunque no sea exacta, ¿cuánta gente de la resistencia goza de los beneficios del Seguro Social? Bueno, en eso no tendría mucho conocimiento yo, pero son muy pocos. Y si algunos reciben lo que reciben, son muy poca cantidad, por lo mismo de que como somos un gremio, o sea, hemos sido personas que incluso en la ley a nosotros nos han apartado. En los acuerdos que se hicieron, cuando la desmovilización, habían ciertos lugares que nos beneficiaban a nosotros como escuelas, institutos, universidades, hospitales. Y nosotros en la nueva ley que se elaboraron, no aparece ningún hospital para nosotros, más el ejército tiene el hospital militar, la policía y el hospital de la policía y nuestra gente no tiene dónde ir. ¿Tiene que recurrir a las salas generales del hospital? Ahí a donde puede, a donde nos llegue, y mucha gente de nosotros por esas causas se nos está muriendo en diferentes partes de Nicaragua, porque como no tenemos dónde ir, no hay un lugar donde nos atiendan dignamente, se nos está muriendo. Gracias, hermano. Gracias a usted.